necesito. Deseo verte, deseo estar ahí. Cuando desperté y supe que te había perdido para siempre, lloré, sí lloré. Luego caminé y aquella calle se me hizo interminable. Sin ti no soy yo. Seguimos al aire. Imagínate lo que sería la vida sin la radio. Tu música preferida, tus locutores favoritos y la gran diversidad de artistas y géneros musicales la tienes todos los días con la radio. ¿Te imaginas vivir sin la magia, la emoción, la energía, la cercanía, la alegría y la confiabilidad que nos transmite la radio? Reflexiona con nosotros sobre el gran valor de la radio en tu vida diaria. La radio está siempre contigo. Siempre. Bueno, pues, bien contento, ¿no? La bandita ahora. Estamos bien contentos. ¿Por qué? Porque ya ha estado lloviendo más. Sí, la neta, carnal. Y ya salió Chicatán ayer. Ayer, ahora va a Lima. Iba, ¿será que va a salir? Sí, tenemos que ir a rato. Y es que ahí la gente se emociona y ya como que
tanto que se emociona la gente hace que ya ni salga otra vez. Sí, la neta. Ojalá. No, pero ayer sí salió bien chido. ¿Sí? Sí, me fui de cacería de Chicatán. Pues, ah, sí, sí agarraste. Como una... Leve, leve. Una latita. ¿Dónde allá? En mi casa, ven. ¿Sí? ¿A poco? Bien chido, ven. Y ese que no avisaste, chivita. No, está bien, está bien. No, ya de hecho ni... Ya le tienes miedo, pues. No, nos agarró durmiendo, la neta, no. Sí. No, pero fíjate que creo que va a salir más ahora porque ayer empezaba a llover, ¿no? Y eso mismo hacía que... ¿Y a partir de qué hora empezó a salir? Como la 1, 2, 4 de la mañana. Fin de doblado ando carnal. Una latita, nada. Yo sé que le saco, o sea, el otro día no quería chambear. Como un año, ¿va? Ahí esperen el video, apenas va a salir. El video de hace un año. No, pero esa vez estuvo chido porque nos amaneció, ¿no? Nos amaneció, fuimos a echar café, saludos ahí a Tío Tali. A Tío Bélico. A Tío Bélicón, saludos allá hasta San Jorge. Allí en su casa fuimos a tomar café, ¿no? Estuvo chido la experiencia ahí con el buen Alonso. ¿Quién más había ido? El Ariel y su sobrino Ariel. Ah, sí. No, y estuvo chido, salimos creo que a las 9 de acá, ¿verdad? Nos fuimos a San Jorge. Sí, aproximadamente. Allá no... Ajá, aproximadamente. Allá amanecimos. Sí, nada más que yo la otra vez no quería saber nada del desvelo. A mí, sí, ese es el problema. Fíjate que a mí me afecta más el desvelo que una cruda. Ya a la edad que tengo, afecta más. Yo creo que muchos de los que nos están viendo se van a sentir identificados conmigo. No, yo creo que me afecta más la cruda. No, el desvelo, sin tomar nada. Si tomo, güey, despierto bien chido el otro día. Y si... Este es mi mero punto, Petra. Sí, estás chavo, pues. Ya nosotros que vamos para... Ya vamos de bajada. Sí, se siente diferente. No, pero fíjate que desde que empecé el programa ya no he tomado. Está bien. No. Ves que el programa es como terapia. Sí, como... No, es que hubo una apuesta al principio del programa. Pero sí, carnal, así que eso es el Chicatán. Va a estar bueno ahora, pero... Tenemos un tema que abordar muy, 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 muy chido. Se acerca el Día de los Padres, el dominguito. Hay que echar feria, hay que echar fiesta con los papis. Así que hoy toca abordar el tema de cosas de papá. Cosas de fathers. Cosas de fathers. Sí, pues toda la banda ahí que quiera comentar, que quiera, quiera aportar algo, quiera platicar, echar el cotorreo, pues ahí estamos en Facebook Live. Estamos en www.radioshahuipac.com.mx también. Estamos ahí con el audio si nos quieren escuchar también. Y teléfonos en cabina 961-111-1709. Ahí también nos puedes marcar. Nos puedes enviar un WhatsApp y puedes interactuar aquí con nosotros. Por ahí que nos den ejemplos de tipos de padres que les ha tocado, ¿no? Yo creo que hay muchos tipos de papás. Sí, hay demasiado, la neta. El posesivo. Decía mi primo, yo me tocó un padre bien chido. ¿Por qué? Porque me dijo que iba por los cigarros y ya no volvió. Y ya no volvió. No, ya está triste esa historia. No fue necesario estar pidiendo permiso siempre. Sí, en ese caso sí. No, pero como todo, ¿no? Hay padres chidos, hay padres que no le echan ganas con sus hijos, pero... Así que gracias a Dios a mí me tocó un padre chido. Y por eso vengo encamisatado, carnal. ¿Por qué? A honor de mi jefe, pero es basquetbolista. Ah, es basquetbolista, el mero crack de... Sí, de mero crack de San Jorge, Del basquetbol. 1.57, carnal, hacía pedazo a los de 2 metros, pero es un Rayo McQueen también, sí, corriendo. Carnal, bro, así que desde que vengo así de camisetadito es porque estoy rindiendo tributo a mi jefe. A tu jefe. Jefe, por si me estás viendo. Bueno, entonces, tipo de padres. Ahí, vamos a estar dando algunos ejemplos. Vamos a estar echando el cotorreo. Para la banda que nos está viendo, recuerden, esto es puro relajo. No se la tomen en serio, porque de repente algunos ahí se van a sentir. No, es cotorreo. Haz de cuenta que llegan cansados del trabajo y agarran el teléfono y se distraen un poco. De eso se trata el programa, de que, pues, después de un largo día de trabajo, pues te relajes un poco y aquí con nosotros hacemos lo posible, ¿no? Se está desarmando el micrófono. Sí, saludos ahí a Vico Flores, a Piñatas Pardo, este crack, carnal, vamos a hacer una mención de Piñatas Pardo. Sí, wow. Vica, es de Progreso, estudió conmigo en la prepa, pero este carnal hace unas piñatas. Aquí hizo la piñata de Karel de Ruiz.
Sí, del amiguito también hizo uno. ¿Por qué voy a la mención? Porque si quieren alguna piñata para el Día del Padre, este crack te hace un Ecarelli Ruiz, de Ninel Conde, de Lorena Herrera. Este carnal te lo hace idéntico. Bueno, quiera, carnal. Ahí se encarga uno para mi cumple. Sí, ahí que comente, que pase su número de teléfono ahí en los comentarios para la bandita que ocupe una piñata. Este carnal lo hace chido y muy económico, la neta. Y un trabajo 100% garantizado. Eso. Empezamos a leer los comentarios, ¿no? Saluditos a Vico Flores. Eso, ya llegué. Como siempre, la amiga Vico Flores siempre pendiente. Saludos allá hasta el Valle de Chalco, en el Estado de México. Un saludito. Dice Urián Gallardo, saludos, bro. Creo que es para ti, ¿no? Urián Gallardo. Sí, el Urián, sí, es mi compita. Saludos, carnalito. A rato me atreve Chicatán. Es del crew de... del Chicatán. Chicatanas crew. Está Raúl García, vamos a agarrar Chicatán, mejor en el Cerro de las Plumas. Estaría chido, ¿será que sale allá arriba, oh? No, ya tostó todo. Ya es mejor, ya sale. Sale día... No, estaría bien chido, ¿va? Pero no creo que haya... No, no está, o sea que sí. Sí, va. Yo digo que sí, güey. Sí, puto, para encontrar, pues, güey. Dice el Urián Gallardo... Ayer acabando de jugar tomando andabas. Sí, güey, y aquí se viene a hacer el inocente que se está rehabilitando. No, fíjate que sí, pues, había chance de tomar, pero no, carnal. Acabando jugaba en... Fuerza de voluntad, carnal, eso es todo. Ahí me juntas, dice Vico Flores, creo que es está respondiendo al amigo Raúl. Vayan, pero con un chapaneco, ¿no? Que vayan. No, es que puso Raúl que vayamos a agarrar Chicatán mejor. Entonces dice Vico que hay... Ah, pero que ahí me junta, pero ella quería que lo juntara. Ah, que se va a juntar con un chapaneco. Adán Moreno, lo hice pedazo pocholón, dice Adán Moreno. Saludos, bandita. Sí, es mi jefe, es el basquetbolista. Lo que se refiere que lo hizo pedazo todo. A mi tío, uno que también que jugaba básquet, ahí, Mama Dolores, güey. ¿Qué? Sí, le hizo pedazo. Cuerpazo de hasta. Sí, no rendía, güey. Le reinició el Windows una vez. Dice Vico Flores, saludos desde Jalapa. Con razón, ya es demasiado raro, con razón, ni ha comentado nada, ni ha dicho nada. ¿Por qué? Porque anda bien ocupadita allá en Jalapa la amiga Vico. Ya sospechaba algo de eso, pilluela. Vico, porfa, tráenos algo en... finales de junio, un recuerdito, porfa. Pero sí, así está es todos los mensajes, ¿va? Sí, por el momento, muchas gracias a toda la gente que ya está comentando, todos los que están conectados, gracias. Ahí empiezan a comentar alguna anécdota con sus padres, cómo fueron sus papás. Tú tienes más anécdotas. Sí, yo tengo un chingo. Cuenta una chida, a ver. Para empezar, lo bueno o lo malo. No, fíjate que hay diferentes tipos de papás, pero a mí me tocó uno chido, pero también muy regañón, ¿no? Me acuerdo que, bueno, tuvo leve, lo he contado esa historia y está leve, porque no sé qué me acuerdo, el chamaquito me fuerte nomás de cualquier cosa. Lo chiste que yo bien chido fue que me iban a fajear, pues. Salí corriendo, pues, uno me va a alcanzar, mira, pues no me alcanzó, obviamente, va. Pero agarra, había un árbol de naranja, pues, en mi ranchito. Pero, un naranjazo. Verde todavía. Y no lo, ni lo vi llegar, pues, cuando mi mamá... ¡Tra! A ver, la espalda, bro. Hasta hueco sonó. Creo que de dos naranjas, agarró uno verde y uno podrido todavía. ¡Tra! ¡Tra! Echa pedo en la espalda. De día me porté bien, pero... No, también, la neta, hay que ser sincero, de chamaquito era uno bien malcriado, ¿no? Sí, que era uno así, obedecía a uno. O sea, pero... Tiene que ser sincero que lo merecíamos. No, y tú cuando te... Solo vagando andabas en el tiempo de feria, ¿no? Sí, güey, yo me venía, yo pues como de 8 años me venía pues a la feria solito, güey. Me daban mi gasto y venía al parque, yo venía a comprar un juguete. Me estaba un ratito mirando en los caballitos ahí, porque hasta eso ni me subí y ya me iba a mi casa otra vez. Callejero. Un callejerísimo. No, también fíjate que están los padres de que dicen, papá, ¿me das permiso a salir tal parte? No sé, es lo que diga tu mamá.
Y vas con la mamá, y no sé, lo que te diga, lo que diga tu papá. Ya te quedas así de qué onda, ¿no? ¿Qué onda? No, pero también están los que realmente los papás sí tienen el mandato, ¿no? Sí, como te decía, los posesivos, ¿no? De que no te dejan salir a ningún lado, ¿no? No vas. Entonces, eso se le llama, ¿no? Los que son posesivos. Y tenemos también los buena onda, ¿no? Ah, sí. Pero fíjate que ahí también se confunde un poco eso y no sé, bueno, yo como papá, pues todavía no llego a esa etapa, pero de cuando tienes un hijo, y no sé si tú te tocó esa parte, de que haz de cuenta que no dice, o sea, no se tratan de papá e hijo, sino de... Sí, como que amigos, ¿qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? Así, ¿no? Que se saludan, en vez de que salude, buenas tardes, papi, que llega y te saluda, así, todo así, bien chavos, ¿no? Bien chavos. Entonces, no sé qué tanto afecte o contribuya a una buena familia. Hay veces que sí afecta, porque creo que ya no respetamos tal como ya como es que sobrepasa, ¿no? Esa sí, autoridad. Yo, por ejemplo, sí, bueno, es parte de también, ¿verdad? Mi abuelito, siempre nos tratamos así, ¿qué onda, abuelito? ¿Qué onda, tío Quedo? ¿Qué onda? Y así fue como que chavo ruco, pues, mi jefe y mi abuelito. Y así. Con mi papá sí es más respeto de que, ¿qué onda, jefe? ¿Cómo está? O a veces que echamos el coto ahí, pero es más como que más respeto, más sano nuestra relación. Pero ya con mi abuelito sí es, pues, de que, ¿qué onda, abuelito? Y cualquier cosa, pues, ya ves, hasta le siento que le falta respeto, pues. Ya es a lo que voy, que hay veces sí, ya que como que sobrepasa, ¿no? Sí, pero es lo que te decía, no sé qué tanto pues esté bien esa parte de que qué onda, compadre, lo típico que así, en vez de que diga qué onda hijo, ¿no? Sí, qué onda compadre, qué onda compi, qué onda brother, así pues, o sea, no es ese de papá e hijo. Sí, fíjate, a mí me pasó una historia bien chida. Bueno, es parte de que mi jefe es broncudo, no le gustaba que me pegaran, pero me agarro un día a la escuela, me agarraron a golpe, pero me agarraron a eso. Me llegué bien morado el ojo, pero no me acuerdo que llegué, pues sí llegué, pues lastimó, llego para mi casa, y ya en la tarde que llegó mi jefe, pues me pregunta, hey, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Y yo llorando, pues, no llores. ¿Quién fue? Dime, ¿quién fue? Ahí nos dijimos, pues, no, que fue tal chavo. Vamos para allá, quiero hablar con ese niño. Puta, y me lleva, pues, güey. Y yo no estoy ahí. Y y que llego con el niño, dimos con el niño. Ey, ¿tú qué estás creyendo? ¿Por qué pegaste a mi hijo? Ahora sí. Defiéndete. Aquí estoy yo, dice. Uno contra uno. Aquí los voy a ver. ¿Qué crees que pasó, carnal? ¿Te volvieron a sonar? Me verguearon otra vez. No, llego a mi casa, bebé. Hay una cueriza llegando. Llego a mi casa, bebé. Me vuelven a ver. Tres vergas se llevé, bebé. No. Y a rato lo sabe, mamá, ¿qué pasó? Otra cueriza. No, mentira, es no mi historia, pero sí ha pasado en algunos cuates, ¿ve? De que su papá son así. Sí, de que no, a ver, llévame un traje, niño, y al final de cuentas, pues, pues te pegaron porque no sabes defender, no sabes sí. Pelear, y te vuelven a sonar otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Ya tu papá, no, que te envía a regañar y otra vez. ¿Y qué crees que pasó? Me vería. Ay, Dios. Dice Vico Flores, mi jefe en un cumpleaños número 5 llegó bien pedo, amanecido a felicitarme. Me dijo, ¿quieres pastel o 500? Y le pedí pastel, solo porque me festejara. No me encanta el pastel, la verdad. No llegó con el pastel y me quedé sin mis 500 baros. Chale. Pero es chido, mi jefe, gracias a él, soy una mujer bien entrona en todo. Exacto. Felicidades ahí al papá de Vico. Tuvimos la fortuna de conocerlo la vez pasada que fuimos a México. Y sí, la verdad, la familia de Vico, muy buenísima onda. La neta, sí, muy buena onda el papá, la mamá, sus hermanos, muy atentos y todos. Así que, pues, felicidades a Vico por tener una familia tan chida, ¿no? Estuvo chido. Sí. Su anécdota, ¿no? Se quedó sin el pastel,
Se quedó sin el 500. En el 500. Sí, hay, fíjate que hay otros papás también que se le llama permisivos. Son los que, a ver por acá. Sí. Son los que haz de cuenta que están. Son los niños malcriados, ¿no? Que están haciendo algo, llega la mamá y regaña, y luego haz de cuenta que le está regañando. No, ¿por qué estás haciendo eso? No. Entonces llega el papá y le dice, no, déjalo que lo haga, déjalo, es un niño, de los que consienten mucho, ¿no? Ahí va otro también de que, o sea, sí está chido, pero pues a la larga, como dices tú, ya te puedes sobrepasar ese límite, ¿no? De que ya te pueden faltar al respeto, ¿no? Todo por ser un poco flexible, se podría decir, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de padres permisivos. Sí, más que nada, como, ¿quién dice los alcahuetes, no? Los alcahuetones, va. Los alcahuetones, que... de que tu mamá no te da permiso y va, mamá, así. Y va con él, porque sabes que él te va a dar permiso. Mamá, dame dinero. No quiero. Vas con el papá, dame unos 5 pesos. O el típico, ¿no? Que si vas a la tienda con tu mamá, no te compra nada, ¿eh? Pero si vas con tu papá, vienes con una sabrita, con un refresco, con galletas. Sí, el papá siempre, o sea, como que, bueno, esa parte, y creo que yo también soy así, de que sí, a veces sí les compro cosas así más a mi hija, ¿no? Sí, tú eres papá, güey. ¿Tú qué tipo de papá te consientes? ¿Cómo que qué tiempo de papá? Siempre el permisivo, alcahuete, enojón. Fíjate que yo soy un poco, hasta cierto punto, un poco, ¿cómo se le puede decir? Que no dejo que hagan las cosas que ellos quieren, ¿no? Porque tengo esa idea, pues, y tengo ese ejemplo de que si dejas que el niño haga lo que quiera, después ya no te van a respetar. Entonces yo soy así hasta cierto punto, sí dejo de acá, bueno, hazlo, pero ya tanto no, ya no, hasta ahí ya no. O un ejemplo, que quien necesita algo, no, pues ve a traerlo tú puedes ir. Claro, cuando sé que no puede, que hasta donde llega su límite como niño, ahí sí yo voy y así, pero si no, si sé que está en el límite de lo que puede hacer un niño, pues hazlo tú, pues, tienes que aprender a hacerlo. Sí, ya por eso yo me considero, ¿qué se le podría decir? Entre flexible y un poco autoritario, le podría decir así. Pues yo tengo hasta cierto punto de que, no, sí, ya viste que... mucha tele, ¿no? Pues ya apaga esa tele. No, que si te mandé tal cosa, lo vas a hacer. Lo tienes que hacer, ¿no? Que no, pues lo tienes que hacer, ¿no? Así. Y cierto punto es muy bueno lo que haces, porque... ya gastó uno grande, pues nos sirve también. Sí, ya dije, ya uno va, también, ya a veces... Uno fue así. O sea, te tienen confianza porque diste cariño, y también te obedecen porque supiste mandar, pues, desde un principio. Ajá, exactamente. Yo te digo, yo sí, ya se cuenta, yo tuve el apoyo que sí tuve de mi papá, fue mucho en el deporte. Sí, tuviste un padre deportista. Sí, porque pone que no me gustó el básquet, eso sí, no me gustó el básquet, y mi papá es basquetbolista, ¿no? Y siempre decía, jugaba básquet, pero... Pero sí la armás usando básquetbol. Dicen que sí la armás. Sí, ¿armabas? lo jugué como los 17 años, empecé a jugar básquet. Y igual mi papá me motivó. No, juégale, yo te voy a apoyar con tus tenis, tu uniforme, todo. Me están dando todo, fue el mismo día que no. Chido, vamos a entrenar. Y le empecé a agarrar la onda, pero. Y como estoy alto, fue como que me servía la altura. Y le empecé a agarrar luego. Y sí, sentí que. Ya me empezaron a llamar a otros equipos y así. Pero no, como que no era mucho de mi agrado, de que yo solito me motivara y que me chido, pues. Y en cambio en el fútbol fue diferente, porque desde chiquito. Ajá, sí, sí. Bueno. Ahí está. Bueno, sí, fíjate que... También, hablando ya que del básquetbol, igual por ahí platican que mi papá fue uno también de los crack echando básquetbol. Entonces, según lo que platican, era seleccionado de San Fernando y todo eso. Pero pues yo, la neta, salí bien tronco para el básquetbol. Nada.
Pues el fútbol más o menos, en su tiempo jugué más o menos, pero pues ya tiene años de que no, pues no juego fútbol. Pero a lo que voy, de que la única vez que quise jugar básquetbol, recuerdo que me aventaron el balón. Es que también, güey, el básquetbol, la neta, es de cuenta que tienes a un güey enfrente como a un metro, y ese güey te agarra el balón y te lo tira como a milésimas de segundo, y tú tenés que estar al 100, pues, ahí, porque si no te dan en la cara. Entonces yo lo que hice, estaba tragando rebanada, y pues a la hora de recibir, pues lo recibí con uno de estos dedos, y pues, hasta tronó el dedote, oh. No, sí, fíjate que pasa mucho en el básquet. Y luego el dedo groserín es el que se... sí. Ese es el que más... Pero sí, te digo, en el fútbol sí, yo vivía en San Jorge. Y fíjate que mi jefe siempre me tocaba los partidos en la noche, las 7, en la juvenil, en la canchita, a veces en el campo, a veces los domingos. Y mi papá era, no, que te espero. Y eso me motivaba, pues, porque imagínate que me dijera, no te voy a esperar. Y así, o sea, ¿cómo me voy a motivar yo de venir hasta acá y jugar? Ni familiares tenía yo en ese tiempo acá, ¿no? Entonces, como que eso sí, lo agradezco. Pues. Y los torneitos me acompañaban. Eso sí, de fucho, sí, la neta, sí, tuve un chingo de apoyo. Dice Adán Moreno, ese enojón hasta la Wendy le regaña. Sí. Dice Ezequiel Díaz, puro pelear. Estamos. Puro pelear hace Alan. Puro. El pleitista. Bueno, sí. Bueno, tengo ese defecto. O bueno, antes de que yo viera la carrera de educación física y mi asignatura viera la de éticas y valores en la educación física, antes de eso como que sí era yo muy pleitista, pero ya empecé a ver esa materia, como que ya me compuse, vas asimilando las cosas. Dico Flores, deja de andar desarmando el micrófono. No, veo que está muy tapado con ese micrófono. Como que andamos nerviosones por los chicatanes, ¿no? Sí, como que ya queremos que pase nuevo el tiempo, porque hoy se agarra chicatán. Mañana atento a la página Simón Chispanchi. ¿Pero este es el video, no? ¿Producción? Pero sí, dice Versaín. Pero ahí están los tipos de padres, ¿no? La bandita como que anda muy apagada, ahora no quiere esto. Sí, creo que andan viendo lo del regalo de sus papás. Porque de seguro, ¿qué día es hoy? Jueves, ¿no? De seguro van a ahorita allá en las tiendas, en el centro, está bien llenísimo, todo el mundo comprando regalos para los padres. ¿Sabes cuál es el regalo más común para los padres? Estás pensando lo mismo que yo. ¿Hay truces de 3x50, no? Creo que ya no. Ya no, ¿eh? Boxes sí, ¿va? Ok. 2x50. Dice el productor que él que pone truza, dice que... dice que todavía hay de 2x50. 2x50, bueno, con 50 pesos ya lo hago feliz, mi jefe. Dos truzas, le arma su ramo buchón de truza, ¿eh? Como el año pasado, la publicación que subiste, ¿eh? Te mate de lanza. No sé si era el cumpleaños de tu papá o era el día de los padres. Ajá. Que le ibas a llevar con las cariñosas, que decía. Ah, sí. No, de hecho, tenemos pendientes a salida con mi jefe todavía. Ya nuestro rol. Dice Vico Flores, Versailles Villarreal, saludos, mandan saluditos al productor, la voz sexy. La voz sexy. Ahí, saludos, productor, si quiere responder al... No, anda muy apagado. También el productor anda apagado. Anda apagado ahora, no sé. Igual que el micrófono. Micrófono. Sí, fíjate que. Trae mucha energía este muchacho. ¿Eh? Sí, decía pues que lo que es viernes y sábado, allá en el centro, ni vas a poder ni comprar mucha cola comprando las cosas. Comprando truza.
va a querer que vayas, que hagas un sistema apartado, ¿no? Una vez. Pero día de los padres o de la madre. Es que porque día del padre, pues. Es que es un sarcasmo. Ah, bueno. Es que no estoy desconectado del programa. Pero tú, ¿qué te gustaría que te regalen cuenta día del padre, güey? Y ya dejas de andar de sentimental y de decir, no, yo con mi hija soy... Yo con mi hija... Me cortaste, güey, la inspiración. No, hay que ser sincero. Uno como hombre le gustan los regalos también. ¿Sabes qué? O solo yo. Un bote de yogur de Chicatán, güey. Está más caro. No resulta... Que les cueste, güey. No, fíjate que pues sí, me han regalado camisas, gorras, pero pues yo digo que a veces no es tanto lo que te den ese día. Yo soy así de que no es tanto, sino lo que se ve los 365. te digo de una vez. O sea, me estoy refiriendo que quiero un regalo cada día. Bueno. Cada día. Sí, pero sí, estaría bien chido que te regalen Chicatama. Sí, sí, es que te digo que lo que mencionaba ahí de producción, de que pues sí, vamos a ser sinceros, ya vamos a hablar con la sinceridad, de que casi no se festeja el Día del Padre. De hecho, cuando era niño, no recuerdo que existiera ese día. No sé por ahí si alguien nos puede aclarar, la banda que está ahí está comentando, si... Ya desde hace años se festejaba el Día del Padre, porque yo la neta no recuerdo. Y eso que tengo memoria, que recuerdo cosas cuando tenía 4 años, 5 años. Pero no recuerdo que se festejara el Día del Padre. Yo recuerdo cosas de 4 años, ¿no? Sí, por fíjate. Ejemplo, cuando me veían. 4 años. Sí, no, la neta no recuerdo. No sé si fue hace poco que se empezó a implementar o pues ya era de siempre. Y como casi no se celebra, pues pasa desapercibido. Porque de hecho no tiene ni un día especial. ¿Qué día? Es más, yo ni sé ni en qué fecha cae Día del Padre. Se va moviendo, ¿no? No es como sí. El Día de las Madres, que es el 10. El 10 caiga el día, sábado, caiga entre semana, el día. Caiga el día. Ajá. Y este tiene que ser domingo. Mira, hasta para eso no nos toman. Son 3, Sí, pues, porque la mamá hasta le dan los días libres, va, bien chido, pues. Sí. Y ya los papás, tí, que ese domingo la verdad. Domingo. Hasta para eso ahí. Tercer domingo de junio. Tercer domingo de junio. Es día de los padres. Fíjate que ni tengo bien el dato de eso. Pero sí, te digo, bueno, si tú fueras. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el pero, cartucho de... Pero tú años anteriores sí te lo han festejado. Es que fíjate que, bueno, así entre la familia, pues sí se hace como que una comidita, pero no tanto como el gran festival que hacen por el Día de las Madres, ah, sí, ¿no? Pues, que hasta aquí, que hasta mañanita. En la escuela, pero... Sí, que van a cantar las mañanitas, que al otro día que marimba, que triquis... Todo el día. Sí, bien chido. Domingo un triqui como cada media hora. Tra, 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 tra. Y ya. Pues, tra, tra, tra. No, es que todo el día, pues, echando triquis el Día de las Madres. Es que, el Día del Padre es más leve, ¿no? Creo que también porque algunos padres también son muy callamancitos, ¿no? Como que no les gusta, pues, que lo festejen. Por ejemplo, fíjate que yo soy uno... No sé si sea, bueno, es que depende. Un ejemplo, yo no me gusta festejar mi cumpleaños. No sé, yo tengo eso de que no me gusta festejarlo. No es tanto que porque no quiera gastar y todo eso, sino que no me gustan mis cumpleaños. Siento que voy un año más viejo y no, pero sí no me gusta, pero sí me gusta hacer, un ejemplo, celebrar el cumpleaños de mi esposa, de mi hija, sí me gusta hacerlo, pero lo que es mi cumpleaños, ¿no? No sé, no, como que no me gusta esa parte, me da pena, no sé, como que me cohibe. Pero es antes que nos conociera. Este año tenemos que festejar tu cumpleaños. Ya dijimos, ¿no? Toro mecánico. Toro mecánico. Es que somos muy fiesteros la bandita, ¿no? Ahí te juntaste con bandita fiestera. Sí, hay producción, vamos a armar un toro mecánico para mi cumpleaños. Ahí toda la banda, lo que quieran, ¿no? Están invitados. Sí, va a haber toro mecánico, nada más ustedes lleven... La botana, sí, yo voy a poner botana, toro mecánico. ¿Qué dices? Lleven No, pero va a estar chido.
No, queda uno bien, la neta, queda uno bien molido, güey, ese día de la fiesta de mi hija. No manches, al otro día sentí que parecía que había echado colado, güey. Me sentí yo bien acabadísimo. Hay un chingo de comida, güey, no pude comer. No, gracias a la bandita que le cayó ese día a los amigos. Había botana, había comida, había pastel. Todo pastel, refresco. Y nada más. Comí Michelada Cristiana. Todo chido, ahora ya me imagino qué podemos hacer en tu cumpleaños, ¿no? Sí, no. Dice Vico Flores, muchos no lo festejan porque varios se fueron por los cigarros. Es lo que platicábamos al principio, ¿no? Solo dejaron dicho voy por los cigarros y nunca regresaron. ¿Quién otro? María Lourdes Díaz. Saludos al Nancito. Gracias, madre. Siempre el apoyo de mi jefita también. Dice saludos a mi mejor papá, Argelio Díaz. Saludos a Argelio Díaz desde Sanfe hasta San Jorge. San George. Buena onda también. Sí. Sí, la neta, buena onda. Está guapo mi abuelito. Tu abuelito. Eric Aguilar González. Saludos, berracos, dice. Ahí saludos para el carnal Eric. Saludos, berracón. Chido, hasta aquí andamos. Progreso. Nacho. Saludos a la América. Saludos a la América. Me gusta. Ay, casi está de ganar. Hasta bomba. Pero no quise día, güey, porque iba a ganar Cruz Azul. Dijo, para que... No. A que te hicieran burla. Si hubiera yo ido ese día en su casa, iba a ganar Cruz Azul, güey. Sí, güey, bueno, no quise. No, y lo hice por ustedes. Gracias, carnal. Sí. Tú solito ibas a festejar ya. Pues sí, güey, puro americanista. Yo solito ahí me sentí mal. No, sí. También están los papás de que, por ejemplo, ahí va como que una parodita, ¿no? Pero vas a pedir permiso, ya lo platicamos el tema, ¿no? Pero lo vamos así como que más complejo. Mamá, permiso, voy a salir a tal parte. Voy a su casa de mi amigo. Ah, no sé, pide permiso a tu papá. De que tu papá está mirando, que tu papá es bravito, güey, y que está mirando el partido, no sé, un partido chido. Puma, no está mirando un partido chido, Mazatlán contra Puebla. Un viernes. Un viernes botanero. Un viernes botanero. Un Xolos contra Juárez, ¿no? Y que sabe que tu papá es bravo, güey. Y vas a llegar a pedir permiso y lo estás pensando. ¿Cómo le hago? Pasa un comercial ahí en corto. Papi. Y tú con tu mano ya. ¿Será que no me da permiso? ¿Dónde? Voy a su casa de mi amigo. Dile a tu jefa. Otra vez te manda. Te puede pensarlo tanto. Y ya después vas con tu mamá y tu mamá te dice, ¿qué viejo le doy permiso? No sé, velo tú. No, pero también tú pues debes saber si va o no va. No, chicado, tú. Y así, todos se lo dan la responsabilidad. Sí, el que se deslinda de toda responsabilidad. Sí, suele pasar. Yo sí me pasaba. Yo sí, así era la situación de que... Hey, mamá, permiso, voy a hacer tal cosa. A ver, pide permiso a tu papá. Ya voy con mi papá. Nada, lo que diga tu mamá. Al final de cuentas ya no iba porque nadie te da no sabía con quién. Sí, pues ya me sentía yo mal si iba. Que te algo me pasaba, toda la responsabilidad con mi jefa. Sí, sí es parte. Sí, fíjate que entonces el domingo vamos a estar celebrando el Día de los Padres. Lo que te platicaba hace ratito de que no, de que a ver si encontramos truza todavía ese día para comprar. ¿Cuáles serán los regalos más comunes que se dan? Carteras, ¿no? Carteras. Una carterita. Las billeteras, pues, para la gente que no es de Chiapas. Creo que solo aquí en Chiapas hay que le den carteras, ¿no? Entonces, carteras. Pues ya ahorita, bueno, he visto ahí en redes sociales que ya regalan tablets, celulares. Antes era un cinturón, una gorra. La gorrita era más... Sí, una gorrita, ¿cómo se llama? La billetera. Creo que era lo más común que se regala. Ahorita ya se regala. Y si tu papá era ranchero, un sombrerito, ¿no? Ni sombrero, estaba muy caro el sombrero. ¿Dónde ibas a regalar sombrero? Fíjate que yo sí quisiera que me regalaran un Xbox. No, carnal, pídete tu chicatán. Un Xbox. Ya no puedes. Yo no voy a cambiar. Un Xbox, un PlayStation 5. La neta.
Bueno, ya tengo el Xbox, un FIFA 25, el nuevo, está como 2,000 pesos. Nadie no, ¿sabes qué? Una playera del Cruz Azul estaría chido. La neta. Nah, nada playera, más. Sí, más nuevo. O una gorra ahí, por ahí que producción se chivió. Y una gorrita. De hecho, sí, son fíjate que son de mis, ya hablando así en serio, son de mis de mis regalos que estarían chidos. Una gorra. Porque sí, yo soy muy de poner gorra. Una gorra, ya si se te la está rifando la persona, un par de tenis. Porque hay personas que regalan tenis, ¿eh? Sí, un parcito de tenis. Sí, yo, por ejemplo, sí regalo tenis. Sí, pues, está dice. Del tianguis. Sí, una gorrita, un par de tenis o pues una playera, un jersey, ¿no? De tu equipo favorito. Yo creo que eso es chido. Un ejemplo, si tu papá le va a los Pumas, a la América, regalar una playerita, la neta, playerita una de la temporada actual. Fíjate que es de la temporada actual o una retro. De las antigüitas, esa estaría chido también. Estaría bien, güey. Sí, esos son detalles chidos porque son... Encontrar la playera de Jaguares, ¿no? Ah, eso estaría chido. Por cierto, Jaguares está de regreso. Regresa, ¿no? Regresa, va a estar en la Liga de Expansión, pero... Pero sí, hay que... Ya hay que apoyar el equipo. Para que no vayan a la quiebra nuevamente. Sí, Entonces, ¿qué más tipos de padres hay? El que, a ver, tenía otro. Ahí los comentarios, y apóyennos, ¿no? Apóyennos es que ahí con los comentarios. Dice, a ver, se implica en la educación de los hijos y desarrollo general de los hijos. No, es que aquí tengo unas notas, pero es más así como, no. Fíjate, este está chido. Dice el que es comparativo. Un ejemplo que no, mira, él es puro sacar 10 hace siempre, el que humilla, ¿no? El que humilla, la gente hay que hablarlo así. El que dice, no, mira, tú eres un inútil, tú sacas 5 y aquel puro 10. Hay papás así. Hay papás así. Como que son un poco más, un poco más, ¿cómo se le podría decir? Más, más, crudos, ¿no? O sea, que te dicen las cosas más directas. A veces las mamás se caracterizan, y yo creo que por eso va lo de celebrarlo más en grande, ¿no? Porque las mamás son más así de consentidas. Más cariñosa, consentida. Sí, de tratarlo, de demostrar más el cariño a los papás. A los papás, o sea, claro, hay papás que sí son así, pero yo creo que la mayoría son así de que... Hay papás no que... No dan a demostrar que tanto. Que pistean también con sus hijos, ¿va? Sí, güey. Ay, papá. ¿Te ha tocado a ti? No, güey, yo no. No, mi papá dejó de tomar hace como 8 o 7 años más o menos. Chido. Y ya empezó el bolo otro, pues ya te dejó el... Me agarró la batuta. Te dejó el... ¿Cómo se llama? No, pero de hecho ni me ha visto. La banda bolo, de capitán. No, me embolo, pues no soy así, borracho así de... Que me ande yo volando, güey. Pero sí, he consumido ahí. Pero te digo, hay papás que sí, toman con sus hijos. ¿Cómo es que sentirá bien chido, no? Echa una botanita con tu jefe. Pero y fíjate que... Y que empiezan a malacopiar. Eso te iba a decir, pero ¿y si son broncos? ¿Y si terminan peleando? Ahora el día del padre va, ¿ve? Ahora el día del padre. A festejar. Echando no, es que... Sí, de hecho, pues ya me ha tocado ver así, pues, papás tomando con sus hijos, ¿no? Y que al final de cuentas terminan bronqueando, güey, sí. No, la neta no está chido esa parte. Es lo que te decía, que a veces se quieren hacer como entablar como una amistad, no de padre e hijo, sino como de amigos. Sí. Y pues esa parte como que no está tan chido. Pues hay que tener ciertos límites, ¿no? Pero sí, lo de jugar con tu padre también es algo chido. Yo, por ejemplo... tuve la oportunidad ya últimamente de que papá ya que... Porque sí, él sufre la rodilla y ya ahorita obviamente ya como que ya le cuesta jugar mucho. Pero ya sí, ya se retiró del baloncesto. Ya se retiró de crack. Pero sí tuve la oportunidad de jugar con él como 2-3 años y... Puro regañata, ya está, ¿eh? Sí, pues, sí. Y ya cuando te salían las cosas, ¿ves? Como que son duros para aceptar también, ¿eh? No te llegan a decir. No, ¿y qué? ¿Cómo lo viste ese? Ah, no, aquí lo pudiste hacer mejor. Sí. Todo el partido tratando de quedar bien con el jefe, ¿va?
Sí, pero es sus parte del show. Sí, así es. Sí, yo te digo, sí, fui muy afortunado, porque igual de niño echábamos tiritos, me para portero, pues ya echando tiro ahí en mi corredor, pues, en mi casa. Y fue chido. En ese sentido sí estuvo chido mi infancia con mi padre. Sí, fíjate que yo de los juegos que recuerdo jugar pues con mi papá fue el de las escondidillas. Él se escondió tanto que ya nunca lo encontré. A ver, la bandita ahí que comente, que platique, si también quién jugó de la escondidilla con su papá. Yo bien emocionado que ibas a contar algo chido primera vez. Salado. No, sí, está dura la situación. No, es que, vamos a ser sinceros, hay papás también así, ¿no? De que, como decía Vico, se fue por los... O no, Vico los decía... Cigarros. Se fue por los cigarrillos y nunca regresó. Ay, o el típico papá también de que, del de la pensión alimenticia, ¿no? De los 200 pesos y con ese ya se quiere, cree, okay, autoritario. Cree, autoritario. Su pensión de 500 baros. No, 500 es mucho. No fue que se pasan de lanza, ¿o? Que 100 pesos dan al mes. Salado, Wilder. Dice Vico Flores, chale, pinche Wilder. Si no cotorreaste, gacho. Yo esperando una anécdota bien bella, y sales con tu... Esta canción de... Sí, chida, chido. Está chido, me da gusto que compartiste. Escondidilla, así puedes contar tanto, güey. Ya no nunca lo encontré, El turno le tocó el primero, te encontró rápido. Sí, pues, ya hasta ahora te toca uno, dos, tres, ya no encontró, se fue, pero. Se fue, regresó. Salado. Saludos ahí a toda la banda, saludos a Jesse Sánchez, que nos está viendo, a Luis Hernández, también saludos. Saluditos. A todos ellos, chido. A Giovanni Gallegos, a mí que nos está viendo. Saludos a toda la gente que está ahí con nosotros, muchas gracias. Esto es Agárrese Quien Pueda 3.0. Yo creo que la otra semana vamos a dejar tantito un poco el tema de los padres y vamos a platicar un poco del programa. Parece que dice que la otra semana ya se integra Ariel. Ojalá que sí. Dios mediante. Ya se integra también, a ver si ya Tía Miriam DJ se integra. No, fíjate que se vuelve mal. Porque ya entre los cuatro que empezamos. Sí, como estábamos antes, sí, ¿no? Y ya como sí, porque ahorita empezamos un poco improvisadón, sí, todo en los temas. De hecho, pues apenas hoy es el primer día de primer tema, día con teniendo cosas de tema. Y ya, pues el horario vamos a quedar. ¿Qué hora vamos a quedar siempre? ¿7 y media o 7? 7. 7, bueno, a las 7 todos los jueves, todos a las 7 de la noche. De la para noche. Toda la gente que nos está viendo por primera vez. O la bandita también que comente. Y, si, y que nos si 7 y media, a las 7 y sí, media. Sí, como ellos se sientan cómodos, que nos, sí, nos digan y pues nosotros nos acomodamos aquí, ¿no? Como y como producción podamos también. Pero sí, sí, ojalá sí, según ya la semana que viene, aquí va a estar con nosotros el Ariel, ya después de tantas ausencias. 6 meses fuera. No, y el Ariel sí nos ayuda mucho también a esto. Es muy periquillo. Sí, así es. Entonces, pues, a veces son los horarios. Así que jueves a las 7. Jueves. Ahora sí ya tenemos un horario fijo. Con temas que abordar. Sí, ya tenemos. Cosas de mi ex. Cosas de mi ex. No vamos a tener tema. Igual si alguien que nos está viendo quiere que hablemos de un tema en específico. De hecho, ¿sabes qué vamos a hacer? Y ahora que esté todo el crew completo, vamos a armar el segundo programa de leyendas. Hay que armar eso. De espanto. Hay que hablar sí, otra vez. Hay que hablar otra vez de ese tema. Porque la neta, ese día nos quedamos cortos. Sí, vamos a armar un set medio tenebroso. Para que sí, estaría bien bello. Pero sí, esto apenas ahora, antier creo que nos pusimos de acuerdo tema. Sí. Y apenas estamos empezando con así el show. Es que ya no podemos hablar de deporte porque ya no hay nada de Liga Mexicana ahorita. No, de hecho sí se viene la Euro, se viene la Copa América. Sí, vamos a estar abordando temas ahí con lo que se pero ya lo que nos interesaba ya pasó. Sí, cosa de chapanecos. Yo creo que también vamos a tener un tema por ahí. Producción nos dice que estaría chido. Ah, Vico Flores, ¿dónde está? Ah, sí, es cierto.
Ah, pero ¿sabes qué? Es, ese tema lo vamos a ver cuando, cuando esté Vico Flores aquí. Sí, aquí pues. En el programa, porque no. Tiene un programa pendiente con nosotros. Tiene un programa pendiente con nosotros. Así es que ese tema lo podemos tocar. Fíjate que ¿sabes qué va a hacer cuando venga ella? Cosas de chilangos. Cosas de chilangos. Ah, sí, creo que de hecho una vez creo que tocamos ese tema también, ¿va? ¿De chilangos? No. No sé. Como que ahí mi primo el chilango anduvo muy activo en un tema que tuvimos. Yo creo que era cuando era lo de cosas de transportistas. Ah, sí. Creo que en eso fue porque hablamos del metro. Y el cosas de naco también está chido, pa. ahí entro bien chido. ¿Ah? De naco. Cosas de naco. ¿Eh? Sí, está bien chido. ¿Eh? Y venir con nuestro lente fue aquí dentro. ¿Eh? Y tu gorra de, ¿cómo se llama? Cártel de Santa. Sí. No, te digo, hay gente que va a sentir como que... Pero es parte del show. Ahí sí hay mucho tema acá, ¿verdad? Ya que salgas aquí del programa, te odian, ya no hay problema. ¿Cómo es lo que está de moda ahorita? Nos van a cancelar. No van a funar. Ay, no, la chaviza. Vico Flores, cosa de Chapaneco, ¿verdad? Van a hablar del hombre lobo de Coita. Ah, sí, lo de leyendas, ¿no? Estaría chido. No, fíjate, yo en San Jorge me quedé corto ese día. Sí, por eso hay que armar otro de leyendas. Más historia. Sí, hay que armar otro. Incluso creo que hay que ir a acampar en la Micú antes de que hablemos de esos temas. Sí, porque no me va a dar miedo, ya no voy a querer. No, ahí que nos espante nada. Porque dicen que aparece pues duende, ¿no? ¿Dónde hay en la Micú? En la Micú. ¿Neta? Vamos. Sí, bueno, pues entonces, pues esa es la información que teníamos acerca del programa, lo que se viene. Pues ya esperemos que en el próximo programa se integren algunos integrantes más que estaban con nosotros, Ariel Palacios y tía Miriam. Y tía Miriam DJ. Y DJ, saluditos. Sí, y pues los horarios va a quedar de 7 a 8 de la noche todos los jueves por Facebook Live y en www.radioshawipac.com.mx. Dice Vico Flores, hora... Que mi tío a poco sí muy pinche volado en su nube. ¿Quién? A poco sí muy pinche volado en su nube. Bueno, no muy lo entendimos. No lo entendí. Yo creo que es por lo de cosas de chilango. Sí, cosas de chilango. No, pero ahorita anda, ¿dónde? ¿En Jalapa? No, ahorita es cosas de jalapeño. Ay, cosas de jarocho. Cosas de jalapeño. Saludos desde Jalapa. Saludos de Jalapa. Está chido, está bien, diviértete. Su vida, sí, la neta. Sí, que sí, te esperamos. Sí, bueno. Bueno, ya casi vamos despidiendo el programa, amigo Alan. Sí, son las 8. Casi se nos fue de volada y la neta, algo más que agregar de tipo de padre. No, que nada, solamente... Échate otra anécdota, ahí ya no tienes otra. Ah, no, sí, güey, tiene otro más comprometido. Es que fue todos los días trabajo con mi jefe y no mañana me regañaron. En la chamba, güey. Una anécdota de chamba. No, fíjate que la neta mi papá me hizo flojo. Porque hay cuenta que tenemos nuestro terreno, güey, un cafetal. Y mi jefe siempre era de que mi mamá me mandaba, hey, una cortar leña. Una cortar leña. Sí, no vas mezclando usted flojo aquí en la cortar leña. Y mi papá se iba, pues, en vacaciones. Más en las vacaciones. Ey, ahorita vení, ¿dónde vas? Voy en el cafetal. Obviamente yo no le decía llévame, pero, porque mejor si me quedo jugando, pues. Ay, pues, pero un chamaquito, decía, pues, quiero no jugar. Pero él no me decía, pues, ey, vamos, lístate. Nah. A veces mi mamá le decía, ey, órale, llévalo a tu hijo. Ay, que quede, ay, que juegue. Una cagüete. Una alegre, güey. Una alegre, ve echando PlayStation, ven de tiempo, güey. Fun Station. Desde de Mario Bros. Con tu casetito. Era así, güey. Sí, tuve. Es aparte. Pero ahí tengo muchas anécdotas, pero son muy, muy sensibles. Muy sensibles para el público. Muy sensibles para el público. Pero sí, es. Bueno, entonces... Dice Aldrin Neftalí Díaz, puro chamachete. No, Aldrin Neftalí Díaz es su hijo de Tío Bélico. Ah, ya. Y si dice puro chamachete, porque Tío Bélico sí lo manda. Le dice, órale, te vas, que vinieron a la escuela, tres leñas, vinieron a la escuela. No,
Chavito sí está traumado. Pobre. Sí le dejó sufrir, sí, no, pero es parte del show. Sí, es que es parte también. Para que vayan. Si a veces dice uno de que, como dices tú, que nos criaron flojos, pues de ahorita se refleja uno que chale, no sé ni echar, no sé ni agarrar un machete, entonces yo no quiero que mi hijo pase esa situación. Obviamente, entonces, yo te estoy hablando de una edad cierta de un año hasta los 10 de la primaria. Ya, ya obviamente después, empezó, pero... Sí, pero a veces sí es bueno enseñarle los oficios a los hijos, porque lo que te digo de que... Bueno, yo te soy sincero en la parte de que yo no sé chaporrear, pues. Coay más o menos, pero chaporrear sí no sé. Pero pues si hubiera habido esa parte de que me hubiera enseñado desde niño hasta cierta edad. Bueno, que ahorita no es tarde, o sea, nunca es tarde para aprender, lo puedo hacer. Sí, obviamente. Pero pues ya pasé esa etapa donde de que pues, sí me avergonzaba, pues, de que chale, no se echa machete. Entonces, para evitar eso, a veces sí es bueno enseñarle a los hijos. Sí. Obviamente, no lo vas a decir, ve, no. Lleva tu machete y una vete allá, porque, pues, obvio, son tan pequeños. Siempre tienes que estar supervisando, pues. Sale, ¿no? Ahí está el Ariel Palacios. ¿Qué onda, banda? Ahí está. Ey, coméntalo, ey, dicho, Ariel. Comenta, ¿qué onda? ¿Ya te vienes la próxima semana o qué te onda? ¿Te esperamos o no te esperamos, carnal? Tú tienes la palabra, brother. La neta, aquí te haces falta un chinga. Dijimos, aquí está tu lugar. Ahí está de tía Miriam. Conmigo te... conmigo le gustaba sentar. Siempre cuando venía conmigo le gustaba. No estamos diciendo mentiras. No estaba echando mentiras. No, aquí las cosas como son. Ay, tía Arielito, a ver si puedes comentar porque se nos acaba el tiempo. Sí, comenta, ¿ya te vienes la próxima semana o qué onda? ¿O hasta la siguiente? O ¿Cuándo vas a estar por acá? ¿Qué planes tienes, no? Sí, ¿qué planes? ¿O te vas a quedar otro mes? ¿A vos nos piensas hablar o no nos piensas hablar? ¿Qué te viene crédito? A ver qué trae pueblo allá, va, que traiga algo. Sí, algo para la bandita, a ver, carnal, porque vaya, mismo que 6 meses te esperamos y nada. Sí, así es, banda. Entonces, cosas de papás. Espero que la gente pues les haya gustado el tema de hoy. Algo muy corto, algo muy pequeño. Pero pues nosotros lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Y espero que pues estén ahí entreteniendo, que de eso se trata, ¿no? Como les decía hace un momento, de que después de un largo día de trabajo, llegues y te desestreses. Y pues si con nosotros tienes esa... te tomas ese tiempo y cumplimos el propósito, pues qué chido, ¿no? Y dice, aquí está, y comentó, mira. Órale, qué chido. A ver, léelo. Léelo, tú y yo. Sí, bueno, dice, el siguiente programa, ya estoy ahí con ustedes. Eso, está ahí, entonces. Chido, brother. Entonces ya te vienes con nosotros en la próxima semana. Está, aquí lo tengo en línea, carnal. ¡Ariel! ¡Hola! ¡Ey, saluda a la banda! Estás en la vivo. Sí, de hecho. Hola, banda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eso, la neta se extraña esa parte, brother. ¿A qué estoy conectado en el vivo? Sí, qué chido, apenas, carnal. Apenas llegando del trabajo. Qué chido, carnal, qué bueno, la neta, ya te la rifaste, la neta, aguantando 6 meses por allá, güey. Ya medio año, pa. La neta, sí, fíjate que de hecho, hoy estaba haciendo cuentas, digo, pero yo estoy pensando que no tiene tanto tiempo, pero te fuiste en diciembre, güey. Entonces ya tienes 6 meses allá. Mira, estamos aquí, te voy a reclamar, güey. Me acuerdo que dijiste que le íbamos a pasar Año Nuevo juntos y te fuiste el 30 de diciembre. 27. Ah, miralo, güey. Ni avisaste, güey, ya cuando mandaste. No, güey, aquí ando en Tijuana. No, de hecho no lo avisó pues a la banda, ¿no? No avisó, no iba nada. Mero Tejón anda solo. Bueno, no, es que fue de un momento a otro y pues hay que darle, pues ya saben. Sí, carnal, bueno, qué chido, la neta, que pues ya estés con nosotros la próxima semana. La neta, ya se te extraña por acá de este lado en cabina. Y pues qué chido, a ver si también tía Miriam ya se integra con nosotros para que tengamos el equipo completo. Ahí lo vamos a llamar, tía Miriam. Sí, así es, así es. Carnal, coméntalo, qué día te esperamos acá para que... De hecho creo que le vamos a hacer su recibimiento como el de Roger cuando vino, de que fue a competir allá en Asia, así, ¿dónde que fue? Así merito, carnal. Sí, así tomaste tu recibimiento, carnal, de hombre, te vamos a traer, güey. Desde allá del arco, güey. Dice el señor productor que te manda muchos saludos. Igual, un fuerte abrazo, señor productor. Ey, carnal.
Coméntalo, pues, ¿qué día para hacerte, pues, tu recibimiento? El domingo ya voy a estar allá porque llego el sábado por la noche. Mero día. Voy a empezar a pagar tus imágenes en tu cabeza. Canada, el dominguito vamos a echar baile. Fuga para la casona el domingo. No, vamos a echar baile. Ahí después te. Pero todos estamos en contacto, pues, carnal. Ahí si, por si ya vas a ser papá en Tijuana, felicidades también a ti. Vale, carnal. Chido. Entonces nos vemos por acá el domingo. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo ahí. Sale, carnal, dale, dale. Chido. Ya no va a agarrar. Denme otra hora más, no cierren todavía. Vamos a agarrar chica. Es que a mí agarrar chicatán. ¿Cuándo? Ahorita. No manches, espérense. Y voy a subir el video de hace un año, apenas. Es cierto. Pero a ver, carnalito, estamos topando luego, cuídese. Va, pues, por ahí nos estamos topando el domingo o lunes, ahí estamos topando, ¿va? Órale, ya está, carnal, chido. Un abrazo bien para todos. Bueno, pues ahí tuvimos una llamada con el amigo Ariel Palacios, que es parte del equipo de Agárrese Quien Pueda, parte fundamental. ¡Con la banda! Y que se está, ya tiene 6 meses en Tijuana. Sí, ya. Y pues ya el domingo está por acá, y en el próximo programa ya lo tendremos, ¿no? En el próximo programa. Así ya que... Qué buenas noticias, la neta. Sí, la neta, qué sí. Chido que esté al 100 por sí, allá, como siempre. Toda la actitud del amigo Ariel, ¿no? Sí, es muy, tiene esto, mucha vibra positiva. Mucha vibra positiva. Pero sí, ahí también felicitar a toda la bandita, todos los papás, que se la pasen bien chido el domingo, disfruten de su día con sus hijos. No van a echar mucho trago. No van a tomar mucho, los que no toman, pásenla chido. Así que, de parte de Agárrese Quien Pueda, de Alan Jared Moreno Díaz, Wilder, muchas felicidades y que se la pasen al cienazo. Sí, así es. Felicidades a todos los papás, a todos los que son padres y madres a la vez. Y papá. De hecho, a todos también. Creo que no mencionamos esa parte muy importante, a todos los papás luchones, ¿no? Que se le llama ahorita a todos los papás luchones, de que cumplen la función también, porque a veces hay. Es muy mencionado de las mamás que son mamás padres, no, mamá. Pero también toca esa parte de que a veces el papá le toca cuidar a los hijos, ¿no? Así es que, pues, saludo a todos los padres responsables, ¿no? Y saludos a todos ellos, que se la pasen chido el dominguito, que disfruten mucho el día, pues, si se lo celebran, digo, pues, porque viendo, pues, la situación, no muy lo celebran ese día, pero si se lo celebran, chido. Y si no, también, si yo fuera que me gusta la fiesta así más, pues yo me lo celebro solo, ¿verdad? Sí, pues. Pues sí. Oye, si quieren celebrarlo solo, pues adelante también. Entonces, esto fue Agárrese Quien Pueda. Qué bravito dando felicitación, ¿verdad? Esto fue... No, en serio, es que muchos no lo celebran sí, su familia. Entonces, sí. Pues si no, pues yo me celebro solo. Oh, sí, carnal. Exactamente. Pero sí, muchas gracias, bandita, por estar ahí con nosotros. Gracias a todos los que se conectaron, que comentaron ahí. Programita leve, pero con mucho cariño. Con mucho cariño para ustedes. Se prepara 15 días antes del programa. Sí, por favor. Y pero ya vamos a estar echando ganas para que esto vaya creciendo. Así poquito es. Poquito. Bueno, pero entonces, vamos con todo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Jueves 7 de la noche. Sí. Y pues... Ah, pero como va a venir Ariel, quizás empecemos a las 7 y cuarto. O a las 8. Es mentira, carnalito. Ya sé que vas a venir más con compromiso. Yo sé que ya has cambiado. Eso de ser papá en Tijuana. No lo van a creer, anda. Pero chido, todo, gracias por tu apoyo y estamos pendientes el jueves a las 7 de la noche. Adiós, chao. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Agárrese Quien Pueda 3.0. Dios. Oye, mujer. Tráfico y clima cada 15 minutos. Buen día, seguimos al aire. Imagínate lo que sería la vida sin la radio. Tu música preferida, tus locutores favoritos y la gran diversidad de artistas y géneros musicales la tienes todos los días con la radio. ¿Te imaginas vivir sin la magia, la emoción, la energía, la cercanía, la alegría y la confiabilidad que nos transmite la radio? Reflexiona con nosotros sobre el gran valor de la radio en tu vida diaria. La radio está siempre contigo. Siempre.